Hola amigos, bienvenidos a las entrevistas de LibreríaPirineos3000.com. Hoy con nosotros Paco Sánchez, o Paco Crestas, para hablarnos de la ruta de Cara Cremada. En este caso, del mapa de Cara Cremada de Editorial Piolet. Exacto, es un mapa, pues va a salir seguramente de aquí unos 15 días, no creo que tarde más, o sea, estamos hablando mediados de marzo, finales de marzo, si todo va bien. Y es un mapa sobre la ruta, pero que bueno, es un mapa genérico, 1:30.000, escala 1:30.000, o sea que también puede servir para hacer excursiones por la zona, porque también estarán, aparte de lo que es la ruta, pues detallado otros caminos, pistas, etc. Y coge todos los macizos que abarca la ruta, o sea, cogemos rasos de Peguera, Ensilla, Pedraforca, Serra del Ver, Port del Conta y Serra de Busa. Esta ruta es nueva, es una ruta nueva. Sí, es una ruta que se puso en funcionamiento el año pasado. O sea, este verano, pues ya hará el año que funciona. Hablamos del 2010. Hablamos del 2010, o sea, en verano del 2011 hará un año. Nació a finales de julio o principios de agosto del 2010. ¿Y esta, en qué se diferencia de las otras rutas que hay en el Pirineo? Bueno, a ver, se diferencia pues sobre todo en las montañas, es una barca de las montañas del Prepirineo, es la primera ruta que es 100% prepirenaica y bueno, tiene, yo creo que tiene varios hechos diferenciales. El primero es la gran estacionalidad de la ruta, ¿no? Es una ruta que se puede hacer en verano, se puede hacer en otoño, se puede hacer en primavera y hasta también hay la versión raquetas en invierno, ¿no? Y los establecimientos donde va la ruta pues están abiertos o disponibles todo el año. Esto yo creo que es la gran diferencia con otras rutas. Luego también una cosa que yo creo que la hace diferente pues es la cercanía a Barcelona, área metropolitana y a otras grandes ciudades, ¿no? O sea que es la más cercana que tenemos. Y bueno, también pues no coincide con otras rutas, sí que, bueno, parte coincide el primer día con lo que sería las rutas con somas, que esta no es circular, es una ruta que tiene un principio y un final bien diferenciado, Cara Cremada sí que es una ruta circular. ¿Las etapas más o menos de qué distancias estamos hablando? ¿La más corta, la más larga, una media más o menos? Sí, a ver, toda la ruta viene a tener unos 115 kilómetros de largo. Y por horarios, pues cada jornada tiene unos horarios de 6 horas, 6 horas y media, 7, dependiendo del ritmo cada uno, a excepción de la última, que es un poquitín más corta, que tiene unas 4 horas, 4 horas y media. Paco, ¿y a quién va dirigida esta ruta? Bueno, a todo el mundo que le guste caminar. Es una ruta que es relativamente cómoda. Y además desde la organización ya lo hemos hecho de tal manera que con un único paquete pues entra todo, ¿no? O sea, entra lo que sería las comidas, todas las comidas, el dormir y está todo completo. Paco, ¿nos podrías decir brevemente en qué refugios, albergues, qué lugares se pernocta? Sí, empezamos en Rasos de Peguera, desde allá se sale. Y hay diferentes opciones dependiendo si se quieren hacer 5 o 6 días, porque hay lo que es el Pedraforca, que es una jornada opcional. Entonces, si se quiere hacer Pedraforca, pues se puede ir a Saldes, entonces se duerme en un camping, en camping Pedraforca, o también se puede ir directamente a Gósol, entonces al día siguiente hacer Pedraforca desde Gósol y volver a Gósol. En Gósol se duerme en el molí de Gósol. Luego de aquí se pasa a lo que sería Tuixén-Lavansa, donde hay las pistas de esquí, y aquí hay dos refugios, el refugio de Lar y el de Coidepor. Luego, la otra jornada, nos vamos a Sant Llorenç de Morunys, y aquí se duerme en un albergue que se llama Albergue de Torre Baró. Y por último, se atraviesa Serra de Busa, y aquel día se va a Aiguadora, donde hay un camping también con bungalows. Y Paco, si nos tuvieras que destacar tres lugares o tres características de la ruta, ¿qué nos destacarías? Bueno, yo creo que la ruta, una de las grandes atractivos que tiene es que va por un terreno que es bastante cómodo. La gran mayoría de zonas pues son herbosas, casi no hay pedregal. El pedregal que hay es muy, muy testimonial, además de piedra pequeña. También pasa por mucho bosque, lo cual hace que en otoño pues sea
realmente muy bonita, porque gran parte del bosque es caduco. Y bueno, luego otra diferencia también que tiene es la altura. Yo creo que es una altura muy buena, porque estamos sobre los 2000, 2100, 2200, bajamos pues un poco por debajo en ciertas zonas, pero bueno, es una altura pues que permite hacerla durante mucho tiempo. La nieve no hace acto de presencia pues únicamente en invierno, finales de otoño, principios de primavera, se va enseguida. Y luego yo creo que otra cosa que destacaría, que para mí ha sido un gran descubrimiento de esta ruta, es la travesía de Busa. Busa es una sierra que es muy desconocida y que realmente ha sido, bueno, un gran descubrimiento. Y la ruta además allá pues tiene unos alicientes culturales muy bonitos, ¿no? Vale, si yo estoy ya pensando para ir, ¿dónde puedo encontrar más información y qué tengo que hacer? Bueno, la ruta, la información ahora por ahora está en la web, en mi web, en Paco Crestas. Aquí pues hay la pestañita de la ruta al Cara Cremada. Pronto pues habrá ya la web propia, que se llamará rutacaracremada.com. Y bueno, principalmente la información está aquí. ¿Para hacer reservas? Para hacer reservas también. Aquí en la web pues habrá ya un sistema automatizado en el cual pues se podrán ver a partir de allá pues la disponibilidad que hay cada día en cada sitio. Modalidad Skyrunner, esto que se lleva mucho en las rutas, poderlo hacer en 24 horas, en menos de 24 horas. ¿Estáis pensando este año o quizá esto para más adelante? A ver, las jornadas están allá. Si uno se las quiere saltar y quiere correr, pues cada uno su ritmo. Por supuesto, la ruta está ideada para hacerla en 5 días, pero si alguien la quiere hacer en 3, pues la puede hacer perfectamente en 3, en 2, lo que quiera, ¿no? O sea, la cuestión es decir, bueno, pues mira, la previsión es que voy a dormir aquí y allá, entonces ya cada uno que corra lo que quiera, ¿no? Y en cuanto a desniveles, ¿estamos hablando de mucho desnivel acumulado? Bueno, sí, tampoco no es que sean grandes desniveles, pero sí que hay algunos días en que se superan los 1000 metros positivos y también los 1000 negativos, ¿no? Bastante, ¿no? Sí, pero son los desniveles que además se hacen bien. O sea, porque el terreno es agradecido, o sea, es un terreno que se camina bien, es cómodo, y sobre todo la ausencia de pedregales, la ausencia pues de chancales, pues hace que las distancias y los desniveles sean más manejables. Muy bien, Paco, muchas gracias. Recordamos el nombre de la ruta. Ruta al Cara Cremada. Ruta Cara Cremada, el mapa de Editorial Piolet, también ya disponible en librería pirineos3000.com. Gracias, Paco. Gracias.